Hola, ¿cómo está mi gente hermosa? Mi nombre es Rick Ríos y estamos aquí en el Consejo del Día en Actívate. Bueno, pues en esta temporada navideña te voy a recomendar la caña de azúcar, ya que esta es una buena fuente de antioxidantes, fibra dietética, vitaminas y minerales. Posee un efecto profiláctico contra bacterias y virus y tiene el efecto protector contra la caries. Es una excelente bebida deportiva, así que ya sabes, hazte un ponche de frutas y le pones caña de azúcar. Este es el Consejo del Día, mi nombre es Rick Ríos. ¡Vámonos! ¡Hey! ¿Cómo está, gente linda? Pues mi nombre es Rick Ríos y ella es Araceli Frías y Diego Noria. Pues estamos aquí en Actívate, recuerda, por canal WTV de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Lo único que tienes que hacer, suscríbete, comparte, activa la campanita, canal WTV, para que tengas estas rutinas, porque aquí queremos cuidar tu salud a base de ejercicio y buena alimentación. Así que es importante que nos sigas y que hagas las rutinas con nosotros. También es bien, bien importante que acudas al médico y al nutriólogo, porque de esa manera nosotros como instructores vamos a saber cómo guiarte, cómo llevarte, en qué parámetros está tu salud. Miren, Diego está como pensando, ¿ya fui al médico? ¿No fui al médico? ¿Ya se hizo su chequeo? Creo que ya se hizo su chequeo. Así que en casa también acude al médico y al nutriólogo, porque es bien importante. Además, vienen fechas de, miren... Vienen fechas importantes de mucha comida, pero recuerden que pueden comer de todo, pero con medida. Y hay que tener un balance entre el ejercicio, el descanso, la alimentación. No nos podemos exceder. Y también, bueno, pues tus rutinas. Acuérdate que nosotros todos los días vamos a estar hasta el 30 de diciembre, 31 de diciembre. El 1 de enero vamos a tener programa, así que la gente también que esté al pendiente. Porque, ¿qué pasa? Se juntan con la familia y entonces se agarran 29, 30, 31, 1. El recalentado. No, hay que hacer ejercicio. Así que ya saben, nosotros vamos a cuidar su salud hasta el último día del año. Ay, y vamos a comenzar con todo, porque aquí en Actívate siempre queremos que tengas buenos hábitos. Así que bueno, también recuerda que si tú tienes un producto de nutrición, suplementos alimenticios, ropa deportiva, calzado deportivo, todo lo que tenga que ver con el mundo fitness, acércate con canal WTV, porque aquí podemos hacer tu publicidad de una manera profesional. Fíjense bien, tenemos luces, cámaras, un equipo padrísimo, un foro increíble. ¡Ay! ¿Qué tal? La bajamos de un avión y le dijimos, tú no eres sobrecargo, tú eres para Actívate. Y aquí está, miren. Sí, ella, yo la encontré así, mira, así. Estaba así, ¿no? No, así que ya sabes, si tú tienes un producto que tenga que ver con el mundo fitness, acércate con nosotros porque vas a tener muchas ganancias. Diego. Yo quiero saber si Diego sí viene despierto. No. Bueno, ya ahorita se va a despertar con la rutina. Y en casa también tú despiértate, levántate, ponte tus tenis, despierta al vecino, a la vecina, porque se va a poner buenísimo esto. Vamos a hacer una rutina de acondicionamiento físico general. Así que ya saben, ¿eh? Vamos a quemar calorías, oxidar grasa, mucha tonificación, mucha fuerza y mucha resistencia. Así que, de verdad, y además cada ejercicio es bien importante, porque cada ejercicio que vamos a hacer lo pueden hacer desde los niños hasta adultos mayores. ¡Ah, caray! Vamos a dosificar la intensidad, nada más, dependiendo de tus posibilidades, pero todos pueden hacer esta rutina. Y otra cosa importante, el nutriólogo. Acudan al nutriólogo porque él nos va a enseñar en qué horarios podemos comer, qué alimentos, cómo mezclarlos, cómo prepararlos, y en qué horarios, porque... Luego así son las, fíjense, nosotros luego a veces tenemos complicaciones por los tiempos, porque después de aquí, que vete a ensayar, que vete a dar clase, que vete al... Y entonces nos olvidan los alimentos y es bien, bien importante un buen desayuno, una buena comida y una cena levesona, por favor. Dos colaciones en el día, o sea, que estaríamos hablando de 5 alimentos al día. Mucha agua. Bueno, la necesaria, porque también no, mucha no. La necesaria, de 2 litros y medio a 3, pero bueno, todos estos consejos te los puede dar un nutriólogo de forma profesional y personalizada, así que acude al nutriólogo también. Dice Don Gato que
que vayas al nutriólogo. Don Gato está como tú, dormido, y nos da la información después. Vayan al nutriólogo, dice Don Gato. Bueno, así que ya sabes, en este momento también mándanos tus mensajes porque queremos leerte, queremos saber que estás ahí, que nos acompañas. ¿Ya están listos para comenzar? Pues vamos a comenzar con toda la energía. Échenle en casa. ¡Vamos, marcha! ¡Eso! ¡Prepárate, prepárate! Recuerda siempre una buena respiración, ¿ok? Ahí está. Este vamos a hacer movimientos más controlados. Eje. Oigan, oigan. Diego cante y cante y cante. Aquí sí necesitamos más alineación. Cuida bien los movimientos. Vamos lento, despacio, pero bien cuidado, ¿ok? Arriba. Ok. Abajo. Crúzalo. A la altura de los hombros. Eso. Muy bien. Oh. Ok. Eso, alínealo. Recuerda hacer rutinas que sean sencillas, divertidas, que no pongas en riesgo tu salud, que es bien importante. Porque luego se ve bien padre, que das 10 vueltas en el aire y que y volando y no te alcanza el espacio. Pero tus alumnos a veces no lo pueden hacer y hay que hacer las rutinas para que no se queden con esa frustración, ¿no? Exacto. Abajo despacio. Muy despacio, ¿ok? Sube lento. Abajo. ¡Ay! Nada más. Vamos a quedarnos abajo con un pequeño rebote. Recuerda, estamos preparando el cuerpo, entonces no forces más. Solo es muy pequeñito y no tan abajo. ¡Ey! Ahí ya se siente, ¿no? ¿Se siente o no? ¿Listos? 16 y 16. Matemáticas, hijo. 5, 6, 7, 8. Cámbialo. Muy bien. Ajá. Vámonos. Ahora brazo. Cámbialo. Márchalo. Ah, ¡Ojo!
hacia el frente. Vas a apoyar. No apoyes en rodilla, apoya en pierna. Esa espalda. Solo quédate ahí. Ok. Eso. Espacio, apoyas. Abajo. Y subes. Vamos. Eso. Ve nomás. Exacto. Ve nomás. Que la rodilla no pase la punta del pie. Ok. Apoyo. Punto. Y arriba. Ahí estamos. Muñecas. ¡Ay! Muñecas. ¡Ay, no! ¿Cómo? Bien. ¡Muñecas! ¡Muñecas! ¡Ay! ¡Muñecas! ¡Qué bárbaro, de veras! Estira. Abre. Ahí estamos. Inhala. Exhala. Inhalo. Exhalo. Ok, ahora sí. Vamos a comenzar a subir la intensidad. Arriba. Vamos. Siempre es importante. Inhalas, exhalas por la boca. Contrae el abdomen. Siempre. Si necesitas mover brazos, hazlo para que tengas mayor apoyo. No pierdas el ritmo. Vámonos. Eso. Treinta, 29, 28, 27, 26. Échale. 20. Diez, ocho, siete, seis, cinco. Ay, te recuperas. ¿Vale? ¿Listos? Un minuto más. Ajá. Tres, dos, vámonos. Ajá. Ah. Vamos a la mitad. Eso, sí se puede, casa. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí vamos. Ahí está. Una tercera serie. ¡Ya, güey! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso! Dale, dale, dale. Veinte. Quince. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Ahí está. Sigue marchando. Ok, ya se prepararon las piernas. Ahora sí abres. Ahora sí. Cuatro series. Sentadilla. 15 repeticiones. 10 tiempos abajo. Ok, vámonos. Sí. Uno. Dos. Recuerda no hacer hiperextensión. Deja semiflexionadas las piernas para que no lastimes las rodillas.
¿Cómo vamos? 11, 12, 13, 14, quédate abajo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, arriba. Ok. 10 segundos de descanso. ¡Ah, caray! ¿Qué dijiste? 10 segundos de descanso. Ah, vámonos, sí. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, quédate abajo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arriba. 6, 5, 4, 3, tercer serie, ahora. Cuando subes, contrae glúteos. Cuando bajas, haces toda la fuerza en la pierna, pero cuando subes, contraes glúteos, ¿ok? ¿Cuántas llevan? Yo no sé. Dos, quédate abajo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, arriba. Muy bien. Toda la fuerza. Recuerda, la respiración es bien importante. Vamos con la última serie. Ahora. Ah. Date abajo. 10. Como es la última serie, vamos a bajar más. 4, 3, último, más abajo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sube lento. ¿Se sintió, no? ¿En casa se sintió? Mándanos tus mensajes, dinos lo que estás sintiendo, porque... mucho dolor. ¿Mucho dolor? Ok, este movimiento sí es bien importante. Quiero que ustedes de lado, chicos. Ok. Cuida bien la alineación. Ok. Vamos a ir hacia abajo, no hacia el frente, sino hacia abajo, ¿ok? Recuerda, movimientos controlados. Entonces vamos a trabajar femoral, glúteo, gemelos y cuádriceps. Así que vamos hacia abajo igual. 15 y 10 abajo. Vamos, sí. 1, 2, 3, 4, 5. En caso de que tengas ya fuerza con este movimiento, puedes usar unas mancuernas e ir hacia abajo, ¿ok? 5, 4, 3, 2, quédate abajo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, apoya, abajo y sube. Cambio de pierna. 3, 2, vámonos, sí. 1, 2, 3, 4. ¿Pero vieron la cara de Diego? No. Ay. 3, 2, 1, quédate abajo. Apoyo, encorvo un poquito y sube. Una serie igual. ¿Listos en casa? Vámonos. 3, 2, vámonos, sí. 1. Miren, Araceli está trabajando con los brazos. Diego puede usar mancuernas aquí. Y tú, si tienes alguna complicación, puedes apoyar las manos en las piernas. Quédate abajo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recuerda que entre más abras la
pierna hacia atrás, mayor resistencia va a haber. ¿Listos? Entonces tú mueves brazos, tú vas de esta manera y yo apoyo. ¿Sale? 3, 2, vámonos, sí. 1, 2. Doce, 13, 14, quédate abajo. Eso, Pili. 5, 4, 3, 2, 1, arriba. Ok. Una tercer serie. Ajá. ¿Se siente o no? Pierna y glúteo, miren. Ajá. 3, 2, vámonos. Ajá. 10, 11, 12, 13, 14, quédate abajo. 10, 9, 8, 7, 6, pueden, casi se puede. 4, 3, 2, apoyo y regreso. Es importante que veas esta parte de apoyar. Araceli ya tiene fuerza, ella se levanta más rápido. Pero si tú estás siguiendo la rutina, apóyate para que no te lastimes. Sale, vámonos, sí. 1. 6. 11, 12, 13. Si puedes, si puedes, quédate abajo. 3, 2, apoyo y subo. Ahí está. ¿Se sintió o no? ¿En casa? Ahí está. Ok. Vas a abrir. Alineas. Vamos a subir pantorrilla. Vamos a subir los talones para trabajar gemelos, ¿ok? 4, 5. Eso, eso. Ahí está, miren, ahí está. ¡Ajá! Quédate arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ya duele! ¿Sí? ¡Ya duele! ¡Sí, ya duele! Baja lento. Eso tuvo que doler. 4 series, 20-20, ¿ok? Oye, 4 series, 20-20, 40. No es cierto. ¿Qué pasa, Marciano? Sale, va. 3, 2, vámonos, sí. 1, 2. Oh. Quédate arriba. 10, 9, 8, no bajes, en casa no bajes, dale toda la fuerza, 5, 4, 3, 2, 1, ahí está, nos faltan 2 series, si puedes, en casa todas las ganas, toda la fuerza para que acabes cada ejercicio, vámonos, 3, 2, vámonos. Ah, bueno, máster. Oh. Date arriba. Ay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo. Ok. Vamos a hacerlo de lado para que veas el músculo cómo trabaja, ¿ok? 3, 2, arriba ahí. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ajá! Ahí se siente. Ahí está. Quédate arriba. Ahí está toda la fuerza. Toda la fuerza está en gemelos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Tercera, cuarta. Ahí está. ¿Qué vas a hacer? Vas a estirar, porque vamos a seguir trabajando, pero necesito que estires gemelos, porque si no vamos a sentir un pequeño tirón y nos va a bloquear la rutina. En un escaloncito, claro. Ok, vamos al piso en este momento. Ay.
¿Listos? ¡Hora! Ya quiere bailar el señor. ¿Qué vamos a hacer? Vénganse más para atrás. Primer movimiento, vamos de lado, ¿ok? Segundo movimiento, lo alineo y flexiono, ¿ok? Tercer movimiento, más rápido pero pequeño. Cuarto movimiento, estiro bien la pierna hacia arriba. Y quinto movimiento, lo dejo arriba, ¿ok? Necesito mucha alineación, así que toda la fuerza. Lo hago de lado, ellos lo hacen de frente. ¿Listos en casa? Todo es de 30, ¿ok? 3, 2, vámonos, sí. 2, 3, 4. Eso. Ajá. Ahí se... 10, 9. Que dice que es como los perritos. Algo así. Quédate arriba. Alineas. Y 1, 2, 3. Súbelo más. 6, 7, 8, 9, 10. 13. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, rápido, uno, dos, tres. Dejar de alinear la... Diez, nueve, ocho, siete, cinco. Ahí está femoral. Arriba, uno. Ajá. Ya no. ¿Sí? 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2. Quédate arriba. Ocho, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Baja lento. Ahí está todo el trabajo en glúteo femoral. Por supuesto, abdomen, porque tienes que contraer para tener la fuerza. ¿Sale? La otra pierna. 3, 2, vámonos, sí. Ajá. Bien. 10 más. ¡Eso, mamona! Ahí, alinea. Arriba, ahí. Oh. Sí, duele, sí duele. 10, 9, sí puedes en casa. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Vamos más rápido y más pequeño. ¿Qué? Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, estira hacia arriba. ¡Eso! ¡Estíralo bien! Ahí estás trabajando todo el glúteo. Siete, cinco, cuatro, tres, quédate arriba. ¡Ah! Más arriba. Ya es toda, güey. 10, 9, 8, 7. Fíjate bien, ahí estás trabajando glúteo. Está el glúteo con fuerza, femoral, gemelos. Ahí está la fuerza. Baja lento. Ah, ¿qué vas a hacer? Vas a estirar hacia atrás. Ahí estamos. Ok, ya estiraste.
Ahora el siguiente movimiento, ahí quédate como estás en el piso. Vamos a hacer hacia arriba y bajo. Ok. Lo hago de lado. Sale. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y regresas. Ahí. Un pequeño descanso. 10 segundos y comenzamos. ¿Listos? Dos, atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Última. Sí. Estira. Última serie de este. El abdomen es bien importante. La respiración. Vean cómo estamos en casa. No te rindas. Yo sé que tú puedes, así que vamos a darle. Última. Tres. Dos. Arriba. Vamos. Si se puede. Seis. Siete. Ocho. Ah, perro. Nueve. Último. Ah. Está. Estira. Sí se puede, gente linda. Ajá. No te rindas, ¿eh? Tú puedes. Lagartijas. Hay tres modos de hacer la lagartija. Ok. La primera. Ustedes me dicen quién hace cuál, ¿ok? Yo voy a hacer esta. Una es aquí. Abrimos. La otra. Cerrado. Y la otra apoyando rodillas para gente que tiene alguna complicación con espalda, con columna. ¿Mande? ¿Tu cerrado o tu abierto? De 10. Cuatro series con su respectivo descanso. La última serie nos vamos a quedar abajo. ¿Ok? ¿Listos? 3, 2, vámonos, sí. Vamos, vamos. 6, 7, 8, 9, descanso. Ahí está. Cuatro series. Recuerda, las tres son intensas, pero la última necesitamos más fuerza todavía para hacer más resistencia, ¿ok? ¿Listo, chicos? Comenzamos. 3, 2, vámonos, sí. ¡Oh! Eso sí es de gánsters. Ahí está. De gánsters. Entonces, ¿qué pasa? Ahí tienes tres opciones para hacer este ejercicio. Bien, bien importante, no te rindas. Tú puedes. A veces cuando llegamos a dar clases, lo primero que nos dicen es no puedo. Que esa palabra no exista en su vocabulario, porque todos pueden. Ahí están las tres opciones para que lo hagas. Vamos con la tercera serie. Sale, vámonos. 3, 2 y... ¡Oh! ¡Vámonos! Ah. Ahí está. Cuarta serie. Hacemos los 10 y me quedo abajo. Subo de golpe
y regreso última vez, 10 abajo. ¿Ok? Sí se puede. En casa, sí puedes, dale. 3, 2. ¡Tengo miedo! Lo voy a hacer con ustedes completo para que no digan. Sale, 3, 2, vámonos, sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quédate abajo. Sube de golpe. Quédate abajo. Y regresa. Ahí está. Ok. Aprovechando que estamos aquí en el piso, nos vamos a sentar. Siéntense. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a elevar piernas, ¿ok? Solo vas a elevar piernas. 3, 2, arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8. Si puedes apuntar mejor. 4, 3, abre piernas. Ahí quédate. No muevas, apunta. 6, respira. 10, 9, 8, eso. 5, 4, 3, 2, 1, cierra y abajo. Ok, esta serie son 4 veces. Ok, 4 repeticiones. Llevamos una, vamos por la segunda. Elevo, ahora. 1, 2, 3, 4. Ay, ve a Araceli, ¿eh? Ay, 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 ay. Eso. Haz esos retos que tú puedes. ¿Qué pasa cuando pones las manos aquí? Abre. Que hay mayor fuerza en el abdomen. Porque estás buscando el equilibrio. Así que si quieres hacer ese reto, hazlo. 5, 4, 3, 2, 1. Cierro y bajo. Segunda serie. Vamos por la tercera serie. Recuerda, la respiración es bien importante. ¿Listos, chicos? ¡Échale en casa! ¡Tú puedes! ¡Dale! 3, 4, 5. Respira. 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abro. Apunta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, abajo. Ahí está. ¡Ey! Vamos por la última serie. Con toda la fuerza y toda la energía, yo sé que lo vas a lograr. Esta es la del mayor esfuerzo, así que con todas las ganas. ¡Vamos arriba! ¡Y! 1, 2, 3, respira. 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7. Aquí está toda la fuerza. Abre. 7, 8, 9, 10. Al abrir y estirar los brazos hay mayor intensidad. Tú decides cómo hacerlo, pero no te quedes en un no puedo, si lo puedes lograr. Ahí estamos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Un pequeño rebote. Aquí, igual ahí mismo en el piso, vamos a hacer rebote y aquí, ¿sale? 20 y 20, en casa. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, ¡sí se puede!
20. Ahí está. Te voy a dar un tip de qué puedes hacer. Cuando sientas mayor dolor, puedes gritar y de esa manera sacas más fuerza. El fuá, dice. Así que ya sabes. ¿Cuarta serie? ¿Cuarta serie en casa? Se vale gritar para que saques toda la fuerza y me termine la serie completa. Comenzamos ahora. Échale coraje. 3, 2, vámonos, sí. 20. 10, 11, 12, 13. Toda la fuerza. Puedes apoyar en los brazos. 2, 3, 4. Échale, échale, échale. 11, 12, 13, 14, 15. Ahí está, ahí está. 20. Ahí lo tienes. En casa lo lograste, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a levantar muy despacio. Recuerda, la cabeza sube al final para que no te marees. Con mucho cuidado, apoyo, sube lento, la cabeza al último. Tomen sus sillas en casa y siéntense a descansar. No, 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 no. ¿Qué vamos a hacer? Les explico primero. Subes y hacia abajo. 50 de cada pierna, 2 repeticiones, ¿ok? Comenzamos ahora. 3, 2, vámonos. 3, 4. Es bien importante que realmente tengas esa flexión en tu cuerpo. Inhala y exhala. Échele. Más fuerza. Aquí está. ¿Qué pasa? Las repeticiones nos van a dar oxidación de grasa. Entonces es importante que tengamos estas repeticiones porque de esa manera vamos a empezar a romper para que esa grasa la deseches. Así que a repeticiones, por favor. ¿Cuántas ya? 20 más, 20 más, 20 más. 18, 17, 13, 12. Si tienes problemas para subir las piernas, puedes hacerlo abajo sin ningún problema, ¿ok? Ahí está. Cambio. Y ya. Diego quiere armar aquí la fiesta y vamos a jugar a las sillas y así. Ay. Sale. 3, 2, vámonos, ¿sí? Oigan, de verdad, deberíamos de jugar a las sillas ahorita que Diego está creativo. Eso, toda la fuerza. Ahora, 20. ¿Qué se siente? Fuerte, fuerte. ¿Qué se siente fuerte? ¿Ah? ¡Producción! Dolor, siento dolor. Bueno, nos faltan todavía 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, 10 segundos para cambiar y comenzamos, ¿eh? 3, 2, ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sigue, sigue. ¿20? Sí se puede, dale. ¡30! ¡40! ¡50! ¡Ahí está! ¡Cambio! ¡Último cambio! Es la última de este, así que toda la energía. ¡Vamos! ¡3, 2 y 1! ¡Ay, ay, ay! Muy bien. 20. Ah. 30. 40. 50, ahí está. Ok.
Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? El mismo ejercicio que hicimos abajo de lagartijas, pero ahora nos vamos a quedar en plancha. Solamente plancha. 20 tiempos para que en casa vamos viendo cómo funciona y podemos ir aumentando de 5 en 5, ¿sale? Apoyas, estiras piernas y vamos hacia abajo, ahí te quedas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, regresa, descansa. Ok, el siguiente van a ser 25. ¿Les parece? Sí pueden, ¿verdad? ¿Se puede o no? Ahí está. 25 en casa. 3, 2, vámonos, sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, espalda alineada. 5, 4, 3, 2, 1, regreso. Ahí está. Ah, vamos por 30. Vamos por 30. ¿Qué pasó? Lo veo pensando. ¿Ya traigo abdomen o no? ¿Y mis cuadritos qué? Ya mañana, ya mañana. Sale, vamos por 35. 3, 2, vámonos, sí. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Si llevamos la vista al frente, vas a tener mayor intensidad, ¿sabías? 5, 4, 3, 2, 1, regreso. ¿Qué pasa? Cuando hacemos un ejercicio y vemos, por ejemplo, en este caso que ustedes que están de frente, se están viendo y es como un reto. Es como retarte, es como retar, exacto. Entonces ahí sacas más fuerza y puedes hacerlo con mayor intensidad, ¿sale? Más coraje. ¿Eh? Hasta palmadita. Hasta palmadita. Ah, que ya me dio ideas, ya me dio ideas. Vamos por 40, fíjense. Fíjense lo que van a hacer, agárrame. Haces los 40, después haces 10 arriba y 10 arriba, ¿ok? Esta es la última. Vamos, 3, 2, vámonos, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuál reto? Se están mandando besos. ¿De qué se trata? 26, 27, 28, 29, 30, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pierna arriba. Ya, déjala arriba, déjala arriba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, abajo. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y abajo. Ok, regreso. ¿De qué se trata? De que las rutinas que hagas, en este caso nosotros tres, nos llevamos bien, la pasamos increíble y eso hace que podamos trabajar y hacer rutinas divertidas. Entonces, por eso, júntate con tus vecinos, con tus amigos y únanse a hacer ejercicio. De verdad, van a tener resultados maravillosos, así que ya saben. Último ejercicio. Todavía nos da tiempo, todavía nos da tiempo. Apoyas, bajas, subes, no hagas hiperextensión, ¿sale? Aquí, vamos a hacer 20 y enseguida 20 ahí, ¿ok? Subo. 4 series. 3, 2, comienzo ahora, ahí, 1, 2, ¡ay! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, apoya, ahí está, 20, apoya, 3, 4, aquí ¿qué vas a hacer? Te agarras de la silla y te vas hacia atrás, vas a tener mayor resistencia hacia atrás, avienta la cadera hacia atrás, elévala un poco y espalda recta, 5,
cuatro, tres. Un pequeño descanso. Regreso. Ahí está. Cuatro series. Si alcanzamos a hacerlas, échenle en casa. Sí puedes, sí puedes. Vale, va. Tres, dos, vámonos. Sí. Uno, dos, tres. Aquí yo les agarro las sillas, no se preocupen. Es más, espérense, yo aquí les agarro la silla. De 6, 17, 18, 19, abajo. Ay, 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 eso, agárrate fuerte. Eso, eso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, regreso. Una serie más. Una serie más, última serie, vámonos. 3, ay, 2, vámonos, y 1. 5, 6, 7, 15, 16, 17. Estiro. Ahí está, exacto. Aquí agarro la silla, no te preocupes. Tú jálate. Brain, 18, 19, arriba. Última serie. Yo sé que tú lo vas a lograr. Última serie. ¿Qué, duele? Nomás porque le agarré la mano, si no va. Tres, dos, vámonos. Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciocho. Quédate abajo, estira. Fuerza. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez, nueve, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sube lento. Ahí, ¿cómo estás? Estira piernas. Jala hacia atrás. Eso, ahí empezamos a estirar. Estira bien cada músculo. Sube lento. Ahí está. Eleva la pierna, sube la pierna y vete hacia atrás para que estires bien. Pantorrilla, femorales. Trata de agarrar la punta del pie. Ok, así como estás, eleva brazo. Muy bien. Cambio de pierna. ¿Ya nos vamos a desayunar o qué? Ah, en casa estoy seguro que hicieron esta rutina completa. Se merecen un rico baño, un desayuno nutritivo. Y a comenzar el día con toda la energía. Ok, vamos para acá. Ahí está. Apoyas. Baja lento. ¿Vas a bajar? Jala. Cambio. En medio. Encorvamos. Encorvas, encorvas. Otra vez abajo. Encorvamos. Sube lento. Ahí está. Ahora estira. Jala con fuerza. Cámbialo. Abajo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última, inhalo. Y exhalo. ¡Ajá! En casa, muy bien. Espero que te la hayas pasado bien, que hayas hecho esta rutina completa, porque cada músculo se trabajó de forma adecuada, no corrimos, no nos lastimamos, fueron movimientos controlados. Así que en casa, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerda, estamos aquí en Actívate de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Ella es Araceli Frías, Diego Noria. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias al equipo de Canal WTV, que hace posible que este programa esté en sus pantallas. Mi nombre es Rick Ríos y esto es Actívate. Así que suscríbete. Yo también. Suscríbete, comparte, activa la campanita, Canal WTV. Y tienes una cita con nosotros mañana en Actívate. ¡Vámonos!